Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros y alambre del mismo color de 0,4 milímetros. Yo creo que podéis verlo, ¿no? Aún así os lo dejo como siempre en la descripción bajo el vídeo. Vamos a usar un solo abalorio, este es de 8 milímetros de diámetro. Como veis es un abalorio de cristal austriaco, veis que tiene muchas caras. Un talladito muy cerrado y vamos a utilizar también chaquira. Esta mide entre 3 y 4 milímetros, no es calibrada ni nada, es una chaquira normal. Vamos a realizar el anillo de rosa con abalorios, pero sin tener que hacer la cenefa circular, que por lo visto a muchos de vosotros os costaba trabajo y así me lo hicisteis saber. Así que este diseño va a ser mucho más fácil y no por ello va a ser menos bonito. Vamos a utilizar de este cabo de alambre, fijaos. Bueno, es que son cosas que se hacen a ojo, pero bueno. Voy a intentar daros una medida aproximada. Vamos a ver, aquí vamos a dejar con 15, creo yo que estaría bien. Pero ya me conocéis que me gusta que me falta, le voy a dar 18, ¿de acuerdo? 18 y voy a agarrar por aquí para utilizar el mandril. Voy a dar 3 vueltas, tal como di en este. 3 vueltas es una estructura buena para este grosor y este alambre. Bueno, y ahora, fijaos, vamos a cortar aquí lo mismo. 3 vueltas y vamos a cortar más o menos lo mismo. Listo, ya podemos apartar este rollo. Listo. Ya tenemos realizada la base del anillo. Vamos a tirar un poquito. No hace falta mucho, solo para que ajuste, porque luego las vueltas van a ir sujetas en la terminación y veis, queda por detrás 3 vueltas. Bueno, ya podemos sacarlo del mandril. Siguiente, voy a probar primero con esta parte del mandril, ¿eh? Si no me viene bien o me viene muy pequeño o muy grande, pues ya utilizo otra. Creo que esta me viene bien. Creo. Vamos a probar si aquí. Aquí no viene bien. Veis, casi al borde. Voy a hacerlo un pelín más derecho. Ya está. Y con el otro lado voy a hacer lo mismo, va a quedar justo enfrente. La misma parte del mandril. Esto lo podéis hacer con el alicate cónico, ¿eh? No hay pega en ello, es lo mismo. Además es lo único que vamos a hacer así de arito. Lo demás ya va a ser muy 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 fácil. Este anillo sí es para principiantes, ¿eh? Tengan cuidado con el inicio, solamente con eso, porque eso va a hacer que sea más seguro o menos. Nada, podemos volver a colocarlo en el mandril si nos resulta más cómodo. A ver, este lo tengo que mover un pelín. Listo. Aquí. Ya está. Aquí está bien colocadito en el mandril.
Y vamos a tirar este cabo hacia aquí y el otro hacia el otro lado. Esto va a ser que va a sujetar los dos aros y va a dejar fijo el centro del anillo. Aquí. Listo, son dos vueltas nada más las que vamos a dar, ¿eh? Solo dos vueltas. Listo. Y va a quedar así, en forma de cruz con respecto al anillo. Vamos a ajustar todo muy bien, ya que tenemos aquí la medida y todo. Ya creo que podemos apartar el mandril. Hasta que lo vayamos terminando. Y ahora estos aritos que hemos hecho en el centro, vamos a moverlos y abrirlos. Listo, aquí y aquí. Vamos a ayudarnos, no tiene por qué ser ese alicate, ¿no? Que yo lo cojo muy a menudo y no hace falta. Aquí, esto es lo más importante, ¿no? El inicio, para que no se vaya, pero nosotros lo vamos a reforzar doblemente. Listo, aquí y aquí. Aquí vamos a colocar este abalorio. Ya los aros se mueven todavía. A ver, perfecto. Para fijar aquí el abalorio, podríamos insertarlo y dejarlo ahí fijo sin más, o podemos atarlo con un pedacito del alambre finito que os he mostrado antes. Que yo para mí lo veo mejor, pero depende también si usáis un alambre de una dureza mayor, pues no tendréis por qué realizar esto. A mí me parece más correcto así. Vamos a traspasar el abalorio. Bueno, ya habéis visto que se empieza exactamente igual que el anillo de rosa rojo, ¿no? O sea que no tiene por qué haber ninguna dificultad para realizar este. Al principio se hace igual. Tiramos de un lado y del otro. Hasta que entre aquí el abalorio en su lugar, aquí, ¿veis? Esta es la medida buena, ¿veis? Que llegue al hoyuelito. Y ahora, pues, traspasamos, damos varias vueltas aquí y en el otro lado. A ver si me va resbalando. Aquí. Una, dos, bueno, a partir de tres yo lo veo correcto, pero bueno, si tenéis más tramos de alambre y creéis si podéis enrollar más, pues está bien también. En el otro lado igual. Veis, como he enrollado hacia acá, el otro lado lo voy a hacer al contrario, ¿de acuerdo? Es simplemente un motivo estético. No es que tenga demasiada importancia para la estructura de la pieza, pero es
un motivo estético sin más. Bueno, ya aquí tenéis un anillo. Si queréis hacer aquí un par de espirales, pues tenéis un solitario. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa. Tres. Ya que tengo aquí bastante cabo, voy a dar alguna más. Una, dos, tres, cuatro. Esta es la que teníamos con tres. Pues otra más. Si se mueven los aros, de momento no hay problema, ¿eh? Hasta que lo cerremos finalmente, luego ya no se va a mover. Mientras que estén derecho, no hay pega alguna. Yo es que he usado un alambre muy finito, pero una vez terminada la estructura, no va a haber problemas con él. Siete. Bueno, yo estoy dando las vueltas que me parecen, ¿eh? Las mismas en un lado que en el otro, que hay 5, en el otro lado 7. Bueno, pues sigo aquí. Y así, bueno, así ya no se pierde la bola del centro, ¿no? Ni tenemos que usar pegamento ni nada. Más como el enrollado es muy finito y queda muy ordenadito, además no se ve feo. Por eso tenéis que cortar de más, ¿no? Para poder tirar de estos cabitos. Siete, ocho. Y bueno, ya aquí no vamos a poder tirar mucho más. Y aquí ya no. Nada, aquí está bien. Hasta aquí, el otro queda igual. Aquí le podemos dar una vuelta más. Fijaos que se puede ir moviendo esto, no hay problema. De momento no hay problema, ¿eh? Y ahora sí, una vez sujeto la valores, sí que podemos tirar un poco más de las vueltas que hemos dado antes, ¿eh? De un cabo, del otro, así vamos moviendo poco a poco para que quede aún más ajustado. Cortamos los cabitos que ya empiezan a estorbarnos. Aquí, hacia el interior, para que no se enganche. Bueno, y ya, como veis, son... Veréis, si yo quisiera terminar este anillo ya como solitario, solo tendría que enrollar en este lado, en este, ya estaría acabado. Espero que se estén enterando y que realicen los dos diseños, porque realmente este iba a ser un anillo muy bonito y muy cómodo, ¿eh? Diferente al que yo voy a realizar. Pues si hace los dos diseños, pues mejor, me alegraría mucho. Pueden enviar los trabajos realizados a partir de los tutoriales del taller de Bellanoche, siempre de los tutoriales de aquí, a la página de Facebook por mensaje privado. La foto debe de tener tu nombre y reconocer la autoría del creador de este canal. No otros tutoriales, porque hay compañeros que se enfadan, ya sea de autoría de ellos mismos o no lo sea, hay compañeros que se enfadan, entonces yo no quiero problemas con nadie.
porque como es normal, no. Así que ya sabéis, si os sirve de ayuda, que esté en mi página, ¿no? Que tiene muchos seguidores y demás, pues igual así podéis venderlo antes. Bueno, ya tenemos el inicio del anillo, que es un anillo ya, ¿no? Voy aquí a cerrar todo esto muy bien. Vemos que tiene la misma distancia. Aquí. Pues ahora vamos a usar la rocalla. Habría dos maneras de hacer esto. Hacer la cenefa de aro y luego ir atando un abalorio y otro dentro del arito con el alambre finito, que a mí es como me gusta más. Pero como me dijisteis que teníais problemas para realizar los aros, pues bueno, pues yo decidí hacerlo de otro modo para que no tengáis esa dificultad. Voy a apartar esto un poquito. Bueno, metemos aquí un abalorio. Metemos aquí un abalorio y ahora vamos a ir rodeando este abalorio. Vamos a ir rodeándolo. Una vez metido, lo rodeamos. Bueno, el primero, como está pegado a la base, pues cuesta un pelín más. Pero para los otros, pues no vamos a tener ningún problema. Si necesitáis que quede más encajado, pues solo tenéis que apretar un pelín con el alicate y ya está. Listo. Y listo. No tiene que quedar así en el agujero en paralelo. ¿Veis? El agujero en paralelo a la base del alambre. Voy a colocar el del otro lado. Aquí. Lo estoy moviendo para que quede más ajustado, ¿eh? Es así como se dice. El otro. Aquí en el otro lado. Bueno, como lo voy a hacer muchas veces, ya vais viendo vosotros cómo va el sistema. Lo mismo. Vamos a dar aquí. Ya os digo que esta es la parte que es un pelín más difícil. Lo demás está chupado. Es muy, muy, muy fácil, ¿eh? Ya está. Y ya está. Como veis, ha quedado así, ¿veis? Justo enfrente y el otro igual, justo enfrente. Y la dinámica va a continuar haciendo lo mismo, por eso digo que aquí no vais a tener problemas por las medidas de aros y demás, porque va a ser todo seguido. Lo pegamos a la bola anterior. Aún está aquí muy pegado para moverlo fácilmente, pero bueno, se va pegando poco a poco. Ya está. En el otro lado lo mismo. Yo voy poniendo una y otra, pero bueno, es costumbre también, ¿no? De cada uno, ¿no? Pues hacer un lado y luego el otro y ya. Cuando tengáis un tramo, pues vais arrimándolos. Es muy, muy fácil este diseño y muy llamativo.
y ya no tenéis que tanto querráis de todo. Me cago en 10. El problema de hacer los aritos iguales ya no lo tenéis con este diseño, ya no. Así que ya no hay excusa. Continúa. Vamos al otro lado de nuevo. Fácil, ¿no? Hasta ahora bastante fácil, ¿no? Voy pegando aquí y listo. Como veis, van quedando a media vuelta. Para que quedara una vuelta entera, pues hay que rodearlo una vez y media. Podéis dar alrededor todas las vueltas que queráis. Yo igual doy una, seguramente, porque a mí muy sobrecargado no me gusta. Pero bueno, podemos hacer un día el otro que os comento, que bueno, para mi gusto es más bonito, ¿no? Con los aritos atadas las bolas, entonces lo vería más seguro para así darle las dos vueltas. Listo, ya tenemos aquí otro. Fácil. Fácil. Fijaos, media vuelta, lo que doy aquí nada más. Pasa por la base y siguiente abalorio, que va a ir aquí pegado, no hay problema para eso. Una vez puesto el que está pegado a la bola y el siguiente, pues ya todo es muy fácil. Otro en el otro lado. Bueno, decís mucho que tenéis mucha chaquita, que es mucho chaquirón, que bueno, chaquira, esto es mostacilla en general, ¿no? Rocalla. Bueno, pues ya tenéis un montón de ideas en mi canal. Y luego bolitas de 04 que se pueden sustituir por chaquira. No sé por qué os ha dado ahora por comprar rocalla. Si luego no la vais a usar con tela ni nada, pero bueno, ya habéis visto que ciertos grosores se usan para este tipo de cosas y quedan realmente muy bonitos y agradables a la vista. Tenemos aquí 4, aquí otros 4. Bueno, vamos a ir colocando a ver cómo nos va quedando. Bueno, yo voy a seguir colocando más. Ya veremos si le doy dos vueltas o una y media o la que vaya viendo yo. Vamos a este lado. Aquí pegado, pegadito. Porque luego ya al girar, pues queda derecho. Este alambre es muy conveniente para este trabajo, mucho. Vamos al otro lado. A ver, aquí me ha quedado un poco flojo, ¿no? Pues deshago y pego aquí, porque tiene que quedar así, solo medio lado cubierto. Bueno, y esto iría así, de este modo, enganchado aquí. Ya eso, un anillo más bien de margarita, ¿no? Margarita con abalorio. Tenemos 5 en cada lado. Yo creo que esta va a ser una medida correcta, si no se va a ver muy exagerado. De todas maneras, si realizamos el de aro con dos vueltas, pues lo haremos de otra manera distinta, como ya os he dicho. Si tenéis interés en verlo, como el anillo de rosa rojo, ¿no? Pero
atando los abalorios, pues me lo dejáis en comentarios y ya lo tengo en cuenta para la próxima. En el anillo cruzado, en este y en el anterior, me dijisteis algunos que sí, que teníais curiosidad de ver más anillos cruzados. Pues como veis, este también, y sin querer, es un anillo cruzado, ¿no? Realmente todos los anillos comienzan con un cruce o con un remolino. Bueno, vamos a ir aquí colocando esto muy despacito, metiéndolo hacia en el interior para que quede por debajo. Pues si necesitáis ayuda, pues aquí está el alicate para eso, ¿no? Listo. Vamos a darle aquí también la forma redondeada y pasarlo por debajo. Por eso os decía antes que no importa que se vaya moviendo el aro, porque realmente ahora es la hora de sujetarlo, antes no. Ya una vez demos aquí la vuelta, pues esa es la sujeción. Dos y tres, y vamos poniendo aquí así derechito los alambres. Listo. Ahí, quiero esconder la vuelta primera que he dado, al menos la primera. Bueno, esto ya es cuestión de nada, de hacerlo despacito y ya está, para que quede todo derecho y bien acabado. Y realmente con estas dos vueltas ya tiene más que suficiente. Podéis dar alguna vuelta más, depende si os interesa que se vea, si no, hacer una espiral. O como prefiera cada uno. Voy a ver si la estructura está bastante fuerte, pero bueno, le voy a dar una más. Ya que me sobra aquí cabo, pues se la doy. Aquí, por la parte de detrás, y en el otro lado pues lo mismo. Bueno, nos ha sobrado poquito de lo que hemos cortado, era una medida aproximada, ¿no? Ya veis el vídeo si os fijáis, si os parece correcto. Si queréis dar dos vueltas, pues cortar el doble y medio, ¿de acuerdo? Y vamos a levantar esto hacia aquí y cortar. Lo mismo con este. Levantamos hacia adelante, aquí, y cortamos. Aplastamos el piquito, ahí. Y listo. Y ahora sí, fijaos, nos ha sobrado
una miseria, ¿no? Aquí para engarzar una bolita y esto pues para tirarlo porque está doblado y marca. Esto es lo que nos ha sobrado, o sea que de medida, bien, ando bien todavía la cabeza mía. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues irlo colocando derecho conforme nos vaya gustando y demás. Moviendo los abalorios como creamos conveniente. Por ejemplo, esto está muy cejado para mi gusto, ¿no? Pues yo lo voy volteando. Hasta que quede lo más redondo posible. Y bueno, de la forma que a mí me guste más. Y ya tenemos aquí un anillo realizado. prácticamente de rocalla. Que como veis es muy fácil y llama mucho la atención, ¿eh? También por el color del alambre y por la bola central, que es muy muy llamativa. Aquí voy a sujetar también. Y aunque no son iguales, pues queda muy bonito porque las flores tampoco son iguales, ¿no? Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, fijaos, se ve amarillo con la luz amarillo, no es, las bolas son transparentes. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.